Regresamos a esta emisión en directo. Tenemos importante información que se genera en el mundo. Por eso María Alejandra Martínez nos da a conocer ahora el recorrido internacional. Compañera, por favor, adelante. Gracias, es un gusto acompañarles e iniciamos con estas noticias. El ataque de las FARC a militantes en Colombia que dejó 11 muertos fue una emboscada violatoria del derecho humanitario y constituye un crimen de guerra, dijo la Fiscalía colombiana, e hizo un llamado a persistir en los esfuerzos de paz con esa guerrilla. Soldados colombianos rinden homenaje a 6 de sus 11 compañeros que murieron el miércoles en un ataque perpetrado por las FARC en Cali. La Fiscalía informó que fue una emboscada y la consideró una violación del derecho internacional humanitario que constituye un crimen de guerra. El ataque provocó el miércoles la reanudación de los bombardeos contra las FARC, los cuales habían sido suspendidos por el presidente Juan Manuel Santos para acelerar el proceso de paz. Sin embargo, las FARC niega haber violado su tregua unilateral y critica a Santos de reanudar los bombardeos. A pesar de lo sucedido, la Fiscalía llamó a continuar los diálogos entre las FARC y el gobierno, realizados desde noviembre de 2012 en La Habana, para poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado. Natalia Ponce, una de las casi 1000 víctimas de ataques con ácido desde el 2004 en Colombia, afirmó en el lanzamiento de un libro sobre su caso y que no siente odio hacia quien destrozó su cara hace un año. Agredida con el líquido corrosivo el año pasado por un exnovio. Luego de 15 cirugías y a la espera de más, Ponce anunció este jueves el lanzamiento de un libro sobre su caso escrito por la periodista Marta Soto. Bajo el título El renacimiento de Natalia Ponce de León, el libro explica cómo su vida cambió luego del ataque. La parte más dura fue descubrir que fui atacada y quemada y destruida. Tenemos que estar con mucho cuidado porque eso me pasó a mí, pero mañana le puede pasar a usted, a su hija, a su hijo o a usted mismo. El caso de Natalia Ponce causó conmoción en toda Colombia, ya que su atacante fue grabado por cámaras de seguridad. Sin embargo, la práctica que afecta sobre todo a mujeres es castigada con bajas penas. La justicia tiene que endurecer las penas. Y en cuanto a la venta de esos químicos, pues hay que tomar medidas muy estrictas que no están a la mano de las personas. El agresor de Ponce, conocido obsesionado por ella, fue detenido y está siendo enjuiciado. Luego de un duro año para Natalia, se declara sin odios ni resentimientos hacia su atacante. El registro policial en el despacho madrileño del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, prosigue hoy en el marco de una investigación por blanqueo y fraude. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Es el exministro de Economía de España y exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, entrando en un auto policial para acompañar a los agentes a un registro. La investigación policial proseguía este viernes en su despacho de Madrid. Quien fuera la esperanza de la derecha española está siendo investigado por blanqueo y fraude. Rato está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal en relación con la salida a bolsa de la entidad financiera Bankia en 2011. También por otro escándalo por uso de tarjetas bancarias corporativas opacas al fisco y utilizadas para gastos personales. El político solo aseguró que se encuentra a disposición de la justicia y que había cooperado activamente. En pleno año electoral, la corrupción continúa salpicando al gobernante Partido Popular ante la indignación de una población aún asfixiada por la crisis. Seguros que más cambios vendrán. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma de 3 artículos de la Constitución para prohibir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Además, prohibió que puedan adoptar niños. El texto de las reformas deja claro que el matrimonio solamente está permitido entre un hombre y una mujer así nacidos. La reforma de la Constitución obtuvo 47 votos de los diputados. En el 2009, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que prohíbe los matrimonios gay, pero no se logró que fuera ratificada en el siguiente periodo. En otra información, los barrios que conforman el campo de refugiados en el sur del Líbano se han convertido en un refugio seguro, pero no solo para los palestinos, sino también para yihadistas que salen o entran de la conflictiva Siria. Palestina es nuestro país, dice este letrero a la entrada del campo de refugiados de Ain el Elwe. Aquí,
Las entradas y salidas están controladas minuciosamente, en parte porque algunos habitantes intentan entrar en la conflictiva Siria para unirse a grupos yihadistas. Dentro del campo es difícil no ver las señales. La bandera negra del grupo Estado Islámico ondea y los muros están cubiertos con imágenes de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, y del ex líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Sí, hay simpatía por Hamas, por la yihad islámica y por fuerzas islamistas. También hay simpatías por el frente de Al-Nusra, y algunos incluso sienten simpatía por el grupo Estado Islámico. Somos humanos, tenemos sentimientos e ideas. Ain el Elwe es el mayor de los 12 campos palestinos en Líbano. Más de 61.000 palestinos viven aquí, incluyendo a 6.000 que huyeron del conflicto en Siria. Los otros fueron llegando desde la creación de Israel en 1948. En base a un acuerdo de hace décadas, las fuerzas libanesas no entran aquí. En este área sin ley abundan todo tipo de tráficos y redes y el discurso islamista alcanza una audiencia creciente. Los jóvenes se van porque no hay seguridad o estabilidad en el campamento. Se arrojan a sí mismos a la muerte. Los palestinos en Líbano están excluidos de varias profesiones y viven aislados dentro de los campamentos. Para el jefe de las fuerzas de seguridad palestinas en el país, el peligro viene, sin embargo, del exterior. El número de palestinos que han dejado Líbano por Siria en los últimos 4 años no pasa de 52. Comparado con los miles que han salido de Francia, otras partes de Europa o Estados Unidos. El destino natural de los palestinos es Palestina, y no Siria o Líbano. Los que se han ido no tienen más de 16, 17 o 18 años, y la mayoría luego no vuelven. Pese a todo, el aumento de yihadistas en Ain el Elwe preocupa a las autoridades del campo. Ahora cooperan con el ejército libanés para evitar que se repitan los disturbios de 2007 en el campo de Nahar al-Bared, en el norte. Los enfrentamientos entre ejército y palestinos dejaron entonces decenas de muertos. El Papa Francisco podría hacer una escala en Cuba en el marco de su visita a Estados Unidos en septiembre, pero la decisión aún no fue confirmada oficialmente, afirmó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. El Papa Francisco estudia la posibilidad de visitar Cuba en septiembre con ocasión de su viaje a Estados Unidos. Un comunicado del Vaticano informó que hasta ahora es un proyecto, pero demuestra un claro apoyo al proceso de normalización entre ambos países. El papel del primer papa latinoamericano de la historia ha sido clave para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. De ser aprobado, Francisco visitaría La Habana luego de su gira por Washington, Filadelfia y Nueva York, que será del 22 al 27 de septiembre. Francisco realizará a comienzos de julio su primera visita a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Con la visita a Cuba, el pontífice latinoamericano confirmaría que 2015 va a ser el año de América para la Iglesia Católica. Venezuela registra un severo deterioro socioeconómico caracterizado por una inflación galopante, escasez de productos básicos, recesión, alta criminalidad, corrupción y represión de protestas opositoras. Esta es una videografía sobre la crisis económica que atraviesa el país. Venezuela enfrenta una grave crisis económica. Más de un cuarto de la población vive bajo la línea de pobreza en un país en recesión, donde la inflación rozó el 70% en 2014. La escasez de productos de primera necesidad, la violencia y la corrupción son moneda corriente. La economía del país depende casi por completo de la actividad petrolera. Venezuela cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo, cuya exportación representa el 96% de sus divisas. Pero la caída mundial del precio del petróleo agrava severamente la crisis económica del país. Las calificadoras de riesgo advierten que Venezuela se encuentra al borde del default, pero el país sigue cumpliendo sus pagos de deuda mientras mantiene los subsidios internos y las facilidades de pago por petróleo a sus aliados estratégicos. Cuba recibe 80.000 barriles de crudo por día a tarifas preferenciales a cambio de servicios de personal de la salud. Más lejos, China importa 640.000 barriles por día a cambio de importantes inversiones y 42.000 millones de dólares en préstamos a largo plazo. Por su parte, Estados Unidos continúa siendo el principal cliente petrolero de Venezuela, a pesar de la tensa relación bilateral. Los esperamos con más noticias en emisión de las 6 y 9 de la noche y recuerde que este fin de semana también seguimos trabajando para mantenerlo informado. Así es, María Alejandra, Noticiero Guatevisión, emisión sabatina a las 7 de la noche y la emisión dominical con nuestro director Adolfo Sánchez a las 7:30 de la noche. Usted no se puede perder esta información. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias.